Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Saray, gracias por darle clic a este video. Bienvenido seas a Saray Unboxing y más. El día de hoy, chicos, vamos a estarle mostrando estas nuevas paletitas, chicas, un poquito después de tiempo porque nos atrasamos, en algunas nos llegó después. Pero bueno, chicas, vamos a estar pues reseñándoles, ¿por qué no? Hacerles un look fácil. Bueno, yo no soy experta, chicas, intenté hacer este look. Siento que quedó súper bonito y lo hice con esta paletita que es la Hot Hits de Apon, de las nuevas que lanzó. Costaron unos 80 pesos en campaña 5. Y pues bueno, chicas, este es de 4.2 gramos. Me encantan. Tienen cuatro sombras mates y dos satinadas. Son algo polvositas, pero sí pigmenta, chicas. Me ayudé con un corrector más clarito para potencializar. No sé, me encanta la presentación, como de casetito. No sé, me encantó esto, chicas. Súper bien. Es sencilla el empaque. No me gustó que no tiene espejo, pero pues porque es económico, chicas, no le podemos exigir tanto. Y pues bueno, tengo este video en colaboración con mis amigas Liz, Rox y Silvia. Ellas también les van a estar mostrando los swatches de otras paletas, porque son tres que salieron en el catálogo. Yo me compré esta solamente, pero ya les estaré haciendo los swatches. Creo que están por acá, chicas. Pero les voy a subir un video mejor haciéndole los swatches. Durante el tutorial igual se los muestro, para que vean cómo hice el paso a paso de este maquillaje. Si quieres verlo, pues sigue viendo este video. Comencemos. Bueno, chicas, vamos a empezar usando la paletita, la Hot Hits. Es la tercera vez que la voy a usar. Ya hice, pues digamos, dos looks. Creo que les tengo todavía el look 2 que hice. Se los voy a estar dejando aquí. Y se los subí en Instagram, chicas, para que me sigan ahí. Vamos a estar usando esta. Esta me gusta para transición. De hecho, cualquiera de las dos. Bueno, cualquiera de las dos, pero vamos a estar usando corrector, chicas, para poder potencializar las sombras. Si sí tienen pigmentación, pero ay, se me olvida que esta no tiene espejito, chicas. Si sí tienen pigmentación, pero no lo suficiente. Si les soy sincera, ya me había puesto un corrector ligerito, pero no es no es más clarito. Este sí, chicas. Y pues serviría como primer. Así. Y vamos a usar este sería la sombrita Love Songs, que es algo muy curioso que tienen nombres. Vienen aquí en la parte de aquí atrás. Esta es la Love Songs, música de amor. Y con un espejito vamos a hacer como nuestra transición. Y no sé si se alcanza a ver ahí. Es ligerito. Es algo polvosita, pero a mí no me molesta, en verdad, no me molesta. Esto, chicas, ahí está, miren cómo pigmenta. Ya ahí ya se ve mejor, ya se ve mejor ahí. Yo nada más, por ejemplo, así, chicas, tocar y ahí está. Y en el siguiente, chicas, así, como movimientos suaves, movimientos suaves. Ya intento no sacudir la sombra, a veces se me olvida, porque si es cierto, ahí se va el producto. Intento no hacerlo, nada más presionar, pero pues, a veces ya la costumbre, chicas. Vean qué bonito esta sombra de transición. Está súper bonita, sí se nota, está súper bonita, chicas. Y ahora, chicas, vamos a estar usando el otro tono, café. Sería la Funk. Y voy a estar usando esta gotita.
Esta. Como para marcar más la diagonal. Algo incómodo es que no tiene espejito, pero la verdad es que la paleta pues es súper económica, chicas, no le podemos exigir tanto porque pues solamente pues nos costó 80 pesos, chicas, solamente 80 pesos. Pero pues sí, o sea, pero son 80 pesos que ya gastamos, entonces sí debe funcionar la paleta. Y de hecho sí, sí funciona, a mi parecer, sí es funcional, es bonita. Estos dos tonos que estoy usando, chicas, son tonos mates. Primero usamos las Love Zoom. Love Zoom. Y la ahorita que la que usamos es la Funk. Funk. Y de hecho yo la combino las dos. Vamos a combinar las dos para crear otro tono. Y como que toco uno, toco del otro. Y bueno. Pero pues estoy viendo bien, chicas, es muy difícil intentar maquillarte. Que también ustedes lo vean, es algo difícil, muy difícil, chicas, pero no imposible, vamos a estar aprendiendo a hacer. La naranjita. Quisiera usar otra vez la rosita, otra vez la sombra rosita. No sé, ya usé, yo creo que ya usé todas. Les decía que las dos cafés que usamos son mates. Esta también, esta rosita bajito, se llama Tans. Tans. Soy pésima en inglés, soy pésima en inglés. Ahí está. Esta es la Dance, la más bajita, tono más bajito. Igual es mate. Y las últimas, estas dos, que esta es Space. O es Spacey, Spicy, Spicy, y la otra es Hit Parade. Hit Parade. Bueno, vamos a estar swatchando Spicy. Spicy. Este es Spicy. Este es Hot Parade. Spicy. Vean qué bonito. Qué bonito, Spicy. Y hemos servido la otra. La otra es de más. A ver, vean. Vean que me encanta, me encantaron, chicos. Y nos falta la rosita. La rosita, esta es la más, esta la más rosita, porque esta es como, bueno, esta es como salmoncito, es salmoncito. Y esta sí es rosita, esa se llama Pop. Lo vamos a estar haciendo con un poquito grande. Y vamos a estar haciendo con, chicas, la Pop. Me encanta. Me encanta. Bueno, no sé ni qué hacer, chicas. Porque es que es difícil grabar y grabar y ver qué voy a hacer. En cambio, cuando yo grabo solita, o sea, no, cuando yo me maquillo solita, pues yo le hago un hombre que tiene chicas y luego me gusta. Bueno, vamos a estar usando la Pop, que es la rosita. Vamos a estar usando con esta brochita y lo vamos a estar colocando aquí. Voy a estar recreando el look 2 para que vayan viendo cómo la hice, recreándolo. Bueno, yo creo que recreé, más o menos imitándolo, porque no me acuerdo exactamente cuál es ese. Y
pimienta bonito. Casi no se aprecia en la cámara, pero sí se aprecia aquí en vivo, chicas. Pero por motivos del video vamos a estar usando un fijador de maquillaje para potencializar las sombras. Y para eso voy a estar usando este fijador de Armand Dupri. Competencia. No sé, a mí casi no me gusta hacer la de usar fijador. No sé. Es que siento que como que la sombra no se mancha. Ahorita se los muestro, pero sí, eso siento. Pero de que, pues digamos que logramos una mejor pigmentación, pues sí. No una gran cosa, chicas. Mejor saben que vamos a usar el dedito. Vamos a usar el dedito. Que ese sí no falla. Y vamos a estar usando, chicas, la que está al lado de la rosita. Vean lo que digo, que cuando, bueno, al menos a mí quizás no lo sé hacer bien, como que sí. Bueno, ahorita porque está húmedo, pero como que se mancha la sombra, lo que no me gusta casi. Vamos a estar usando estos dos tonos. Primero este y luego este. Que sería este, Spicy y Hit Parade. Vamos a estar usando el otro lado de la brochita. Qué bonita está esta sombra, ¿eh? Vean esto, es súper bonito. Es polvos, digamos que medio polvosita, pero si la trabajas con cuidado no se te cae. O sea, no se me ha caído para nada. Está, chicas. Y la última que vamos a estar usando va a ser la... ¿cómo se llama? La Hot Kit. Kit Parade. Hit Parade, y la vamos a estar usando con este bochito de aquí. Es como una naranjita. Y fíjese que sí queda como un tono ochentero. Sí queda como un tono ochentero. Y pues recuerden que este video es en colaboración con mis amigas, para que pasen a verlas. Les voy a estar dejando los links. Me encanta esta. Ahí van a estar viendo las otras paletitas. Me encanta. Me encanta el resultado, chicas. Está súper bonita. Pues ya que se terminó, ya como que ya está lo que es el maquillaje. Solamente pues queremos retocar. Por ejemplo, yo voy a estar intensificando más la rosita. Siento que de este lado se ve un poco más y de este lado no tanto. Entonces, bueno, al menos en cámara, porque aquí en vivo sí se ven. Sí se ven, chicas, sí se ven. Está, chicas. Y volvemos a la brochita de difuminar, que esta me encanta, es mi favorita. Vamos. Y vamos a estar volviendo a marcar la cuenca.
ya como que para que no se pierda la transición, se vea mejor. El chiste es difuminar, chicos, que no se vea tan marcado acá, porque se puede ver muy tosco. Se puede ver tosco, se puede llegar a ver parchoso y eso es como que no se ve bonito, pues. Aunque tengamos bien difuminado esto y que no se vea feo, yo creo que con esto es suficiente, chicas. Yo no sé cómo estén allá, pero yo aquí ya lo veo. Y pues sí, ya está bien difuminado. Y me encantó el resultado, chicas. Bueno, ese es el resultado pues, tutorial, chicas, porque no soy experta, pero usando la paletita Hot Hits de Avon. Y pues vamos a terminar el maquillaje. Bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho, mucho este videito. Lo hice con todo el corazón del mundo porque no soy experta, chicas, en hacer looks tutoriales. De hecho, es pues una invención aquí practicando. Ustedes y yo juntas aprendemos. Y pues espero que les haya gustado el video de cómo hice este look. Pues que cuéntenme en comentarios qué les pareció esta paleta, si ustedes la comprarían, la compraron o piensan comprarla. Y pues bueno, dejen su bello comentario, vayan a mi cajita de descripción por los links de mis amigas. Y pues nos vemos en un próximo video, chicas. Bye bye.